Bueno, eso nació como parte coincidencia, parte diosidencia. Mi mamá fue modista, estudió en un colegio de monjas como muchas madres de nosotros y tenía siempre su vena artística. Ella borda, hace macramé, hace crochet, punto de cruz, bueno, todo lo que tú te imaginas, pinta muy lindo en tela. Entonces como que tal vez uno tiene esa herencia, ¿no? Esa vena que viene ahí en la sangre. Y ella no se dedicó de lleno a estos temas porque después por cosas de la vida estudió, fue enfermería y quiso ser una enfermera. Y ayer casualmente hablábamos que fue lo mejor que hizo en su vida porque es una labor muy linda ayudar a las personas. Sin embargo, ella siempre bordaba, siempre pintaba y nos hacía nuestros vestidos de primera comunión, del bautizo, de todo esto. Y por otro lado, mi papá se dedicó a otra cosa y yo quería hacer como lo que quería hacer mi papá. Pues por influencia, porque pues era lo más duro que había en el momento. De hecho, me inscribí en la universidad para estudiar la carrera, que era la electrónica, que era lo que venía pues más de moda en el momento y que era lo que más, digamos, decía uno, wow, lo más duro, la ingeniería electrónica. Y estudié unos meses esa carrera y me iba bien, pero me di cuenta que no era como lo mío. Entonces pasó como un accidente, digámoslo así, de la vida, que no hay, como te digo, no hay nada por coincidencia. Cometí un error en el taller de mi papá y por cosas de la vida me fui del trabajo de él. Estaba estudiando y ayudándole a él en su trabajo y resulté trabajando en una tienda de vestuario para una temporada de Navidad. Y sin darme cuenta, me di cuenta que me gustaba atender a las personas, me gustaba asesorarlas, me gustaba vestirlas, me iba bien, me di cuenta que era muy bueno en eso, las personas les gustaba, cómo las atendía, cómo las asesoraba. Y ya, eso fue una temporada y al mes siguiente ya me dieron a administrar una tienda. Y ya me gustó, tuve capacidades a pesar de que era muy joven. Entonces resultó que en esa época había un amigo, no, antes, bueno, sin embargo mi papá siempre decía, ay, pero cómo va mi hijo a trabajar y colgando chiros y no sé qué, si él quería que yo fuera un ingeniero muy, bueno, muy exitoso. Y que esa parte no le gustaba, cómo iba yo a ser su hijo mayor, a ser un diseñador de modas o a trabajar con ropa, pues. Entonces, empecé a conseguir trabajos de otra índole y debía vestirme bien para ese trabajo porque me gustaba mucho la asesoría, las ventas, entonces debía vestirme bien. Yo iba donde un amigo que en esa época tenía una tienda que se llamaba Miami Vice y él hacía un vestuario muy chévere inspirado en la película de Miami Vice y yo me identificaba mucho con ese vestuario, entonces yo le compraba a él mi ropa y también se la vendía, entonces yo empecé fue a vender esa ropa de él a mis amigos, a clientes, a ofrecerla y me iba muy bien porque me identificaba con ese tipo de vestuario. Cuando me di cuenta, más que mis otros trabajos, de otro tipo de ventas, de asesorías, de otro tipo de cosas,
vendía más eso y era una forma de vida, porque con eso la verdad me iba bien y tenía para mis gastos, mis cosas. Entonces, poco a poco, como que le fui sacando el cuerpo a otros trabajos que aparentemente eran mejores o de mejor prestigio. Y yo dije, no, pues me voy a dedicar un poco más. Él me dijo, oye, ¿por qué no? Tú tienes mucha capacidad de esto, ¿por qué no coges una tienda y me la administras? Ahí le aprendí mucho cómo se exhibe, cómo se asesora. Y resulta que él estaba estudiando diseño de modas también, en Taller 5. Y yo dije, bueno, yo quiero ir a estudiar con vos también. Coincidía muchas cosas, o sea, como que la vida nos enseñaba, vivíamos cerca, yo vivía en el norte, entonces yo dije, no, pues voy a estudiar también. Y empecé a estudiar y trabajando con él, y la pasaba muy bien, muy rico, porque aprendía, digamos, muchas cosas teóricas y también las ponía en práctica al mismo tiempo en el trabajo. El resultado es que ya después yo no solamente administraba en la tienda, sino le ayudaba con los diseños, con escoger los colores, las telas, el manejo de los satélites, cómo hacer las cosas, cómo queríamos las cosas. Cuando me di cuenta, muy prontamente, sin ni siquiera pues terminar mi carrera, me independicé. Yo ya le dije, Robinson, ya quiero poner lo mío a mi gusto, porque pues, siempre también habían cosas que no me gustaban en cuanto a trato con los clientes, sobre todo. Entonces yo decía, no, yo quiero poner mi tienda y mi nombre, mi marca, y así lo hice. Yo no había terminado de estudiar, de hecho no terminé. Después, como me vi como empresario, entonces dije, no, la verdad yo aprendía mucho más, sentí que aprendía más en la realidad, con mis satélites, con mis talleres, con diseñadores que trabajaban de pronto para mí. Entonces yo pues me dediqué a estudiar un poco más de administración y mercadeo, pues, porque ya era empresario para capacitarme más en esta área de hacer empresa. Me fue muy bien, me gustaba también mucho. Luego fue cuando ya conocí a la mamá de mis hijos, me tuve en mi niña, ya el tiempo era un poco más limitado, también me salí de estudiar. También sentía que en la práctica y en la realidad aprendía mucho más que en la escuela, en la teoría. Y ya fue cuando coloqué mi primer negocio con la ayuda de mi esposa. Digamos que sí es fácil si a ti te gusta, si tienes gusto, si tienes iniciativa, si tienes idea. Más de pronto perdurar en el tiempo no es tan fácil porque hay mucha competencia, porque digamos ser empresa para nadie es secreto que es complicado en este país y en muchos países, supongo. Pero pues si tú le tienes empuje, si tienes ganas, de pronto al principio puede que no ganes mucho. Pero poco a poco se te van dando las cosas y tienes no solo el talento, yo creo que esta carrera es por ahí de 10% de talento y 90% de ganas. Bueno, las recomendaciones serían, primero, que se encuentre a sí mismo, que de verdad le guste este tema porque no es fácil. Hacer empresa en Colombia no es fácil. Que encuentre su estilo, su manera de ser y de proyectarse para que sus clientes y su marca sea digamos algo que tú te marques por alguna diferencia, ¿no? Y que sea persistente, que sea disciplinado, no basta como te decía, con tener talento y con digamos, hacer diseños y de pronto hacer fashion y desfiles, sino que en este país hay que hacer empresa para sostenerte. Entonces, hay que ser un empresario. Bueno, no es fácil. Primero que todo, hay que tener un ahorro. Un ahorro para empezar, para tener, digamos, porque empezar no es fácil, entonces hay que llegar a un punto de equilibrio, entonces hay que tener un ahorro. Bueno, aunque en mi caso personal, yo la verdad empecé con muy poquito. Yo empecé con muy poquito, yo empecé haciendo, mi historia es que empecé haciendo tirantas y corbatas.
Y yo fui, no sé si fui el primero, no sé si fui el inventor o el creador de eso, pero yo hacía, se me ocurrió hacer la tirante y la corbata igual, en la misma tela, pero las telas no existían. No hay en Colombia unas telas bonitas que se produzcan o que traigan como para hacer el conjunto. Entonces yo lo que hacía era de esas corbatas coreanas o chinas, desbaratarlas y con eso hacíamos una tiranta y una corbata igual. Y eso fue un algo muy bonito porque yo empecé vendiéndoselas a mis clientes, usándolas yo, vendiéndoselas a mis clientes, y cuando me di cuenta, ya otros almacenes me compraban al por mayor. Empezamos a hacerlas, yo al principio las mandaba a hacer a un satélite y después las empezamos a hacer en la casa con ayuda de los hermanos de mi esposa, hacerlas nosotros mismos. Entonces ya podíamos dar un costo, tener un costo que podía, digamos, poderlas vender a otras tiendas, a otros almacenes. Entonces, por ejemplo, ese tema del costo es importante. Poder hacer tú mismo las cosas para que sea competitivo. O si manejas satélites, pues poder tener un costo y una calidad y una producción establecida, bien establecida, para que tú puedas tener un producto competitivo y venderlo a un mercado. Entonces yo empecé a vender a los almacenes de varios puntos de acá de Bogotá. Con eso, con lo que ahorré de eso, puse mi primera tienda. Yo al principio tenía una marca diferente, se llamaba John Classic, era en un sector pues más, digamos, lo masivo, popular de Bogotá. Nos iba bien, empecé con mi primera tienda, después puse la segunda, después puse la tercera, la cuarta, llegué a tener como 6, 7 almacenes. Uno de los primeros errores como empresario, porque pues si bien es cierto que uno quiere volar y hacer muchas cosas grandes y todo, hay que ir paso a paso y ver todos los pormenores de una empresa. Hay que tener la parte financiera, ¿sí? No solo a punta de crédito se puede, porque los créditos a veces son altos, o cuando no son créditos bancarios. En Colombia hay un sistema bancario que no es tan duro, pero sin embargo hay que pagar intereses. Y si tú te metes con otros préstamos más onerosos, digamos préstamos directos, también eso, hay mucha gente aquí, comerciantes y todo, que recurren a ese tipo de préstamos, como yo lo hice, y la verdad eso no es buena idea. Entonces es mejor tener la parte financiera sólida, como te decía, tener un ahorro, no que porque ya tú cogiste dinero, empezar a gastar, a despilfarrar. No, ir poco a poco, ser muy ecuánime, muy controlado con los gastos y tener un proyecto de que tú vas a invertir en lo que te dé de verdad. Entonces, la parte financiera es muy importante. La parte humana también es, yo creo que es de las más difíciles, y yo creo que aquí en Colombia también mucho más, porque muchas personas que te pueden colaborar a veces no son idóneas. Entonces, primero hay que saberlas escoger. No que porque sea tu amigo, tu hermano, tu primo, tener colaboradores pero que sean idóneos. Ese es un tema que es también un consejo que les doy. Tengan, cuando vayan a tener personas, que sean idóneas, no que porque sea la mamá, el amigo, el hermano, vamos a tenerlo trabajando. Porque hay, todo como es en una empresa, hay que tener las cosas serias, que la persona tenga las competencias para el trabajo que le vamos a dar, que tenga los conocimientos, que tenga también las ganas, la buena energía, la honestidad para hacer las cosas bien. Entonces, y manejar las personas no es fácil, pero es algo que también debes aprender. Cuando tú tienes una empresa o una marca o ser diseñador, también hay que ser líder, y hay que ser buen líder. Entonces hay que entender mucho la parte humana, pero también hay que exigir, hay que hacer las cosas bien, pero también hay que, digamos, respetar y ser respetado por el otro. Entonces son cosas que uno va aprendiendo en el camino. Yo tuve que aprender como, a pesar de que estudié administración de mercadeo, una cosa es lo que estudia y otra cosa es lo que en la práctica en real se ve. Y bueno, ¿qué otro consejo les daría? Algo que tal vez no utilicé, porque aquí la verdad en el país uno siente, uno se inscribe en Cámara de Comercio, el RUT, la DIAN, todo este tema de impuestos que uno debe pagar por tener un establecimiento de comercio, por tener una empresa, un almacén. Pero a veces no sabemos
o no tenemos acceso a la información de que, por ejemplo, la Cámara de Comercio puede ayudarte a impulsar tu empresa, a hacer las cosas un poco mejor, con mejor técnica, con mejor, digamos, teoría, pero si tú te aplicas esa teoría a la realidad, puede funcionar. Y que de pronto, mediante pasando unos proyectos bien estructurados a la Cámara de Comercio o a otros estamentos que aparentemente hay, pero yo siento que a veces no hay la información o la gente no tiene un verdadero acceso a esos estamentos o esas empresas que de pronto ayudan a la empresa o al empresario, al pequeño empresario para comenzar. Y muchas veces nos toca nosotros solos, de nuestros propios recursos, mirar a ver cómo vamos haciendo las cosas. Entonces yo digo que tanto el Estado debe apoyar más la empresa y sobre todo una empresa, por ejemplo, de la moda y la confección que aporta bastante empleo y trabajo al país, como también debe apoyar, como que también los diseñadores y los empresarios debemos informarnos y debemos buscar ese apoyo. No debemos como estar tan solitos, buscar apoyo estatal para tecnología, para capacitación de las personas que nos ayuden, el SENA, por ejemplo. Entonces, yo creo que buscar las herramientas para un mejor apoyo y hacer las cosas bien es algo bien importante. Digamos que puede que sí haya apoyo, en teoría, pero no es muy divulgado ni muy accesado, como que la persona que a veces parece que fuera una información privilegiada, cuando debería ser para todos. Y así como te llegan a ti a una tienda, oiga, usted tiene que pagar Cámara de Comercio, pagar RUT, IVA, todas estas cosas, es decirte, pero por este lado te apoyamos, por este lado también te podemos capacitar a tus empleados, podemos ayudarte con tecnología, podemos ayudarte con préstamos. Eso no se ve casi, ¿sí? A no ser que tú seas muy y lo busques, pero y a veces tú sabes que a veces con temas como, no sé, como de corrupción o qué sé yo, como que lo hacen aprovechan algunos grandes empresarios, pero los pequeños no aprovechan eso porque no están, digamos, no tienen ese acceso, no tienen esa información como debería ser. Yo creo que el gobierno debería apoyar más. Y otra parte que también debería, de otra parte que debería apoyar, que siento que ha sido muy débil en eso, es en el aspecto de lo importado y el contrabando, porque dejan entrar mucho contrabando, no hay esa. Existen las leyes, pero no hay la ejecución real. Todo muchas veces se cuadra con dinero. La gente se vende digamos, los entes de control de eso, y de todas maneras también, ilegalmente también entran muchas cosas de Oriente que sabemos y no tienen una protección al comerciante, al empresario nacional, que con el cambio de la moneda, con los precios que se manejan allá, no se puede competir, por más de que quiera ser muy competitivo, no hay competencia. Entonces el gobierno debe proteger al empresario con unos impuestos y unas aranceles y unas tarifas que para entrar al país, que es válido que entre la competencia, pero que no afecte de una manera tan drástica al empresario que no pueda competir con los precios. En mi caso personal he competido con diseño, calidad, personalización, valor agregado, cosas que de pronto a veces no se pueden competir con cantidad, con precio, ¿sí? Entonces, ese es como el llamado, ¿no? Tener su marca personal, proyectarse, atender muy bien a las personas. Personalizar su marca para que las personas, digamos, si te van a querer tener un diseño tuyo, comprarte a ti, pues que se vean identificados, se vean diferentes, se vean exclusivos. Y no solo eso, sino asesorar, ¿no? Porque en la mayoría de las tiendas, pues te venden lo que está ahí
y tú tienes que prácticamente venderte solo, asesorarte solo, pero si tú asesoras a las personas en qué le queda bien, qué le combina con su color de piel, con su complexión física, para qué ocasión debe o no utilizar X o Y vestuario, entonces la persona va a decir, wow, sí, me sirve, me interesa y sigo contigo. A veces pasa que también te pueden comprar una vez, pero no te siguen comprando. ¿Por qué? Porque de pronto no hubo ese feeling y esa retroalimentación que deben sentir las personas. No solo es comprar vestuario, sino que se sientan identificados, asesorados y con una buena labor postventa. Eso es lo que hoy en día hago para poder competir con todas estas marcas y todas estas cosas grandes que están en el mundo y que han llegado al país. Sí, a nosotros los diseñadores que nos especializamos en vestuario masculino nos toca un poco duro, porque siempre las mujeres son las que siempre quieren comprar más, las que les gusta mucho la moda, las que la viven, las que la sienten, y el hombre había sido un poquito renuente a eso, como que se ponía cualquier cosa, como que lo compraba en cualquier supermercado, su ropa, y no le había dado la importancia que debe darle al vestir, al verse bien, al sentirse bien. Hoy en día ya los hombres saben comprar más, saben vestirse mejor, saben asesorarse más y pues esa es la forma como de pronto, digamos, que debe tener, por ejemplo, un hombre. Un hombre siempre debe tener, por ejemplo, un traje negro. Un traje negro es importante porque te sirve para toda ocasión, para ir a un cóctel, para ir a un trabajo, para cualquier sitio, debe tener un traje. O debe tener varios trajes, por lo menos uno negro, que debe tener también un buen jean, ¿cierto? Un jean clásico que lo pueda combinar con muchas prendas, debe tener por ejemplo una camiseta, una t-shirt blanca, por ejemplo, siempre la debe tener ahí porque te combina con un jean. Entonces, hablando de esas tres prendas, entonces tú te pones un jean clásico, una t-shirt blanca o negra y una chaqueta, un tipo blazer de un traje negro o azul, y te lo colocas y te vas a ver bien vestido para cualquier ocasión. Vas a salir a la calle y te quedas bien. Vas a ir al trabajo, también puedes quedar bien. Entonces son cositas que de pronto siempre ciertas cosas debe uno tener en su closet. Muy buena pregunta. Bueno, estamos en eso. Una de las cosas es eso precisamente. Hacer vestuario de calidad y que les dure a las personas, que de verdad lo vayan a utilizar asesorado para que lo que compres, sea la chaqueta, el traje, el pantalón que vayas a comprar, lo realmente lo vayas a utilizar, lo potencialices con otras prendas y puedas sacarle el mayor provecho a esas prendas y que salgan de buena calidad, que te duren en el tiempo y que hasta posiblemente las puedas heredar cuando ya de pronto te canses de utilizarlas. Hoy en día con el consumismo y con todo esto que producen en grandes cantidades en Oriente, no se está colaborando con el medio ambiente. El vestuario, la ropa, es de las prendas que mucho más años se demora en degradarse. Entonces hay que tratar de reutilizarlas. De hecho hay algunos diseñadores que están utilizando materiales, unos ya utilizados y están reutilizando materiales, que me parece algo muy bueno, o están rediseñando prendas que ya estaban hechas de una manera y las pueden intervenir y hacen otras prendas vintage y todo este aspecto que también es muy bueno. Y otras estamos utilizando unas telas también que tienen ciertos valores ecológicos que no son tan contaminantes con el medio ambiente. Entonces vamos poco a poco, pero creo que también hay tanto a los diseñadores y empresarios nos falta más información para colaborar con este aspecto sostenible, como también a la gente le falta mucha información para que tenga más conciencia en este aspecto. Bueno, yo soy John Frank Alza y siempre me ha gustado el vestuario masculino. De hecho, cuando comencé mi carrera, empecé haciendo cosas femeninas, porque pues en la escuela de diseño te enseñan a hacer
más que todo el enfoque es femenino, porque pues el mercado femenino es un mercado muy bueno y muy grande, pero también ya está bien atendido. Entonces yo sentía que el hombre no estaba muy bien atendido. Iba yo a los almacenes y como que no encontraba algo como que se identificara conmigo, que yo me identificara con ese vestuario, sino veía como muchas cosas iguales en todas partes. Entonces empecé a buscar ciertos sitios, por ejemplo, donde le comenté la historia que vendía, había otro chico que hacía unos buzos muy lindos que se llamaba Borgini, algo así, que vendía unos buzos muy lindos. Y yo me empecé a identificar con este tipo de vestuario donde yo como hombre quiero verme bien y quiero sentirme bien. Entonces, con una buena camisa, un buen pantalón que tenga buena caída, que te orme muy bonito, una buena chaqueta que te quede bien, que te orme bien, una camisa que te orme bien. Yo le he enfatizado mucho a las hormas. De pronto, a veces a mí me han dicho algunos clientes, la ropa tuya ahí se ve colgada, se ve bien, pero es muy diferente cuando tú te la colocas. Entonces, cuando tú te la colocas, te queda bien. Y eso es lo que yo como que siempre he estado muy inquieto con eso, con las hormas, con los moldes para que las personas les orme bien. No todos tenemos el cuerpo de un estándar o de un maniquí, entonces hay otras personas que son o muy más gruesitas o más delgadas o más bajas o más. Y todos tenemos una complexión diferente, entonces ese aspecto también es lo que yo hago, diseñarle y confeccionarle a las personas según su complexión física, para que le quede bien también, horma, que se vean mejor de lo que normalmente es, porque no todos tienen los cuerpos perfectos, que con su vestuario se vea mejor, y si la persona se ve mejor y se ve mejor al espejo, se va a sentir mejor, se va a sentir mejor proyectada, se va a sentir más segura en su trabajo, se va a sentir más segura con el sexo opuesto, se va a sentir más atractivo. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer, que las personas les quede muy bien su vestuario, se vayan muy contentas y cuando salgan de mi tienda, y me ha pasado muchas veces que a veces los hombres, como te decía, son un poquito algunos renuentes a la moda, porque así como puedo tener yo artistas, arquitectos y gente que le gusta la estética, también tengo clientes doctores, abogados o personas que están metidas en un quirófano, en una oficina y poco les interesa un poco el tema de la moda y pocos tienen esa sensibilidad, pero cuando uno los asesora bien, qué se deben colocar para sus ciertos momentos de su vida, van y lo hacen y tienen una respuesta excelente. Tanto que lo están llamando a decirle a uno, oye, John Frank, muy chévere el vestuario que me diste, he tenido muy buenos comentarios, por ahí me pidieron tu teléfono, yo lo di porque quieren también asesorarte contigo. Entonces, eso es algo muy bonito, que la gente salga contenta y allá en su medio las personas te digan, wow, qué cambio, te viste muy bien. Bueno, John Frank, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti. Thank you.